¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Opiniones, como todos los días jueves, como desde hace muchísimo tiempo, más allá del impas de la pandemia, que tratamos de ir sorteando de alguna manera y de tanto en tanto poder establecer este contacto, pero después con mucha continuidad. Y lo que ocurre es que los temas se van sumando. Hay mucha tarea institucional, bueno, en esta época normalmente hay mucha actividad política, como en este caso actividad gremial, de lo cual también nos interesa y les interesa a la gente, y en particular a los afiliados de cada gremio, ir conociendo en qué se está trabajando, cuáles son los proyectos. Bueno, hoy nos vamos a abocar al Sindicato de Trabajadores Municipales, que sin querer ha tenido mucho protagonismo, digo sin querer porque no está relacionado esto directamente con este programa, esto ya estaba programado desde hace más de 10 días, no tiene que ver con los últimos acontecimientos, pero obviamente sí nos vamos a referir, porque lógicamente hace pocas horas que ha quedado resuelto un tema, bueno, que ha demandado distintas opiniones, algún momento de temperatura también en el Consejo Deliberante, pero afortunadamente se ha resuelto todo, ¿no? Es decir, tampoco sirve detenernos mucho en el pasado, sino pensar para adelante, como ayer lo decían los concejales y el propio intendente, más allá de los disensos, lo importante es que se pueda continuar hacia adelante. Pero también está la parte política, y esto nos dejamos de lado un poquito el sindicato, a lo cual nos vamos a estar refiriendo la semana que viene. La semana que viene va a haber mucha actividad política. Hay un problema. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y después vamos a seguir con esta breve introducción. Un instante, ya venimos. Contactanos a nuestro WhatsApp 2914-139-774 o a nuestro Instagram CelTV Noticias. En la era de la comunicación y la tecnología, trabajamos día a día para mantenernos en constante crecimiento y brindarle a nuestros asociados un servicio de calidad. Generando más conexiones, adaptándonos a nuevas tecnologías, manteniendo la cercanía con el usuario mediante nuestro soporte técnico especializado. Área de Telecomunicaciones de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Torquins. Brindamos internet Wi-Fi libre en las plazas de nuestra área de concesión para que siempre tengas un lugar para conectarte. Quinto principio cooperativo. Las cooperativas proporcionan educación y capacitación a sus socios y empleados para contribuir a su desarrollo. Cooperativa Eléctrica Limitada de Torquins. Muy bien, continuamos en Opiniones. ¿Cómo va, Miguel? ¿Cómo andamos, Rodrigo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno. Redondeada, a ver. Vuelvo a la introducción y ya habíamos hablado de quiénes vamos a tener invitados. Forja. Nos metemos en ese tema. Por eso, nos metemos en política. Uh-huh. Va a estar Forja y va a haber un actualmente diputado, funcionario provincial y también funcionario en Capital, que va a estar la semana que viene, ¿no? Está confirmado esto también. Uh-huh. Hay visita la semana que viene también. Hay visita importante. Bueno, lo de Forja va a ser el lanzamiento el próximo día jueves. Quienes van a viajar desde la ciudad de Buenos Aires, los principales referentes, van a poner en funciones a un referente a nivel local. Esto lo vamos a tener aquí en la mesa de opiniones también. Pero el día viernes
vamos a tener otra importante visita, que es a lo cual nos vamos a estar por lo menos confirmando los horarios, pero en principio sería para el noticiero, ¿no? Es decir, el día viernes va a estar arribando, por la mañana, viernes 2 de septiembre a la mañana, va a estar arribando a Bahía Blanca Cristian Ritondo, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Va a estar al mediodía, al menos es lo que nos manifestaba Sebastián Bassi, que va a estar al mediodía aquí en el noticiero, compartiendo el programa con nosotros. Después de aquí se va a ir a Sierra de la Ventana, allí en Sierra va a haber un plenario del PRO de la sexta sección electoral, y luego vuelve a Bahía Blanca, porque bueno, va a haber reuniones y demás. Así que bueno, confirmada la visita de Cristian Ritondo el día 2 de septiembre aquí en el distrito de Torquín. Y especialmente, bueno, el día viernes lo vamos a tener en el noticiero. Bueno, arrancamos con los invitados del día de hoy. Carlos Bartolini, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches, Rodrigo y a toda la audiencia. ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Más calmos? Más calmo, sí. No, fue el momento nada más de la sesión y ya pasó. Ya todo quedó en el olvido. ¿Tuvieron posibilidad de charlar después de la sesión de nuevo con los concejales? No, para nada. Hoy tuve unos mensajes con Castro y me agradeció por haber hoy pedido disculpas públicamente en una entrevista que tuve con Marcelo Radial. Y bueno, quedamos todavía para la semana que viene, nos convocaron para empezar a trabajar en algunos puntos que estábamos por cambiar en el estatuto. Bueno, a lo mejor aquel que no estuvo al tanto de todo esto no dimensionó el tema, ¿no? Porque a veces, cuando se genera una situación de este tipo, es porque en esta oportunidad ustedes iban realmente para aplaudir y terminaron con las manos vacías. Y es entendible, a ver, son entendibles ambas posiciones. Porque, a ver, el concejal en definitiva tiene que hacer control de gestión. Ese es el rol del concejal en definitiva. Después, si la información vino o no llegó, que es un poco lo que decía Sergio Bordoni, también es entendible. Pero bueno, lo importante es que se va para adelante, ¿no? Sí, eso es lo importante, es que anoche se sesionó de vuelta nuevamente en una extraordinaria y se volvió sobre la tabla y se logró lo que nosotros queríamos, que era que la ordenanza saliera, porque era los tiempos nos apremian y eso es lo que queríamos lograr. Le dimos las gracias correspondientes ahora, ellos pedían que estuviéramos nosotros ayer, pero bueno, después de lo que había pasado el día martes, no, que creíamos, nos íbamos a aplaudirlos, porque habíamos quedado el día lunes con la reunión que tuvimos con ellos, estaban todas las dudas disipadas, preguntó Bonamino y también preguntó el señor intendente si estaban todas las dudas disipadas, ellos dijeron que sí y nos fuimos todos conformes y fuimos a sentarnos a escucharlos y a que aprobaran el día martes y nos salieron con esa última. Nosotros no sabíamos nada de lo que iba a suceder y aparte no tenemos acceso al expediente que estaba contestado. Hoy anoche el concejal dijo que, Castro dijo que estaba, que era, no habían leído el expediente, que era anecdótico, para nosotros no es anecdótico no leer el expediente, ¿no? Que se les pase eso a los concejales y al mismo secretario de bloque, ¿no? A ver, no es para justificar nada, pero digo, estas cosas pueden pasar. Sí, sí. Lo importante es que se puedan solucionar, más allá de las discusiones, ¿no? Es decir, que no quede una enemistad por una situación de este tipo que no... A ver, a lo mejor no estamos acostumbrados al disenso, a discutir, y eso es lo que nos pasa. Pareciera que discutir es pelear, y en definitiva cada uno defiende sus derechos y si no se falta el respeto, está perfecto, o sea... Claro, por ahí los concejales están acostumbrados a hacer sesiones con una, dos, tres personas, eso, entonces no están acostumbrados a que uno vaya y tenga presencia. Nosotros fuimos, convocamos en la comisión directiva, convoqué a la gente para que fuera a recibir esa noticia y bueno, después se desmadró un poquito cuando nos encontramos con esa noticia, fuimos a aplaudir y salimos con un trago amargo. Bueno, pero lejos está de ser patotero, como se dijo. Sí, lejos, ya digo... Se levantó la voz, seguramente yo me dirigí a la concejal Nori de una manera, le hice una pregunta, le dije vehemencia. Que había una vehemencia, le dije que había faltado la palabra, se empezó a hacer un cruce de la conversación y ahí empezamos a levantar la voz. Todos empezamos a opinar y entonces se hizo un embrollo de opiniones. Subía la temperatura. Bueno, lo importante es que este tema... como decimos, pasa a lo anecdótico,
¿no? Sí, no, el tema ahora es ir por lo que queda. Claro, por lo que realmente necesitan. Y se necesitaba la aprobación del Consejo, ahora está. Ahora, ¿cómo se sigue con todo esto? Claro. ¿No? Sí, sí, ese es el otro tema. Bueno, seguimos dándole la bienvenida a los invitados. Lo tenemos a Silvio Cañeras. ¿Cómo va, Silvio? Buenas noches. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches a toda tu audiencia. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, y también vamos a sumar a Hugo Bonamino. Hugo, buenas noches. ¿Cómo andan? Bien. Acá estamos. ¿Todo tranquilo? Sí, vamos. ¿Cómo no? ¿Quedó alguna reflexión, Silvio, de la otra noche? Sí, varias reflexiones, ¿no es cierto? Nosotros teníamos contacto permanente primero con el Ejecutivo y después con los concejales. Previo a todo esto que se desarrolló, porque creíamos que iba a ser histórico de que el sindicato municipal tuviera las tierras para hacer vivienda para los afiliados. Teníamos reunión con Sandra Kiefer permanentemente, que siempre nos atendía muy amable, pero claro, cuando el lunes nos invitan a la reunión, ellos nos invitan a la reunión el lunes a las 18 horas, al Ejecutivo y al gremio. Llegamos a la reunión y había tres concejales de Cambiemos y faltaban 50%. ¿Qué quiero decir con esto? Que si los concejales, la presidenta del consejo, llama a una reunión, y a mí me gustaría que estén todos, para que todos nos pongamos de acuerdo. Bueno, la reunión fue muy buena, muy linda, porque se sacaron todas las dudas, vino el intendente, la secretaria de Hacienda, todos los que ellos preguntaron, Bruno Páez les explicó todo lo que pasaba con el plan y con el proyecto, y quedaron en que el martes se aprobaba. Como dice Carlito, el martes realmente fuimos a agradecerle y aplaudir a los concejales, a los 12 concejales, porque para nosotros uno no quiere hacer política con esto. Entonces para nosotros era anecdótico, como dice Carlos. Fuimos, cuando llego, 8 menos 10, porque a mí me gusta ser puntual, me encuentro con un concejal al cual aprecio mucho, que es Sebastián Bassi. Hemos compartido en algún momento algún asado y algún mate en la unidad básica. Y me dice, perdóname, Pichoncito, dice, no pude venir ayer, dice, porque estuve dando clase. Los concejales ganan 124 mil pesos por mes. O sea que él estuvo dando clase y a una reunión que llama su presidenta del consejo no puede asistir. Bueno, quedó. Después veíamos que eran 8 y 5, 8 y 10. Ya empezaba uno a sentir, ¿por qué no sesiona el consejo? Porque yo tengo entendido que... Media hora de tolerancia. Bueno, yo tenía entendido de que son bastante puntuales. 8 y cuarto, 8 y 20. Y claro, la gente estaba ansiosa, esperando, pero por algo no venía. Algo estaba pasando, que nosotros obviamente no lo sabíamos. Pero me voy a detener en algo que realmente duele. Duele dentro de la sociedad. Comentarios y posteos que se dan en las redes sociales en beneficio de qué o de quién. Te voy a leer simplemente uno, 20:15 horas, que la sesión empezó 20:45, que dice, volvieron las viejas mañas del peronismo al HCD de Torque. Primero, volvieron, ¿cuándo estuvimos? ¿Las viejas mañas del peronismo? Y sí, somos peronistas, y los sindicatos los creó Perón. Yo no conozco ningún radical que sea sindicalista. Pero puedo haberlo también. Pues, no digo que no, pero no lo conozco. Aprieta a los concejales, fuimos a aplaudir a los concejales, muchachos. Nosotros fuimos a aplaudir a los concejales. Todo de la mano del renovador que no iba a perseguir a nadie. El renovador es Sergio Bordoni. Sergio Bordoni llevó a Juntos por el Cambio de Cambiemos la intendencia en el 2015. Estaban todos juntos, hoy están todos peleados. Muchachos, hagamos un gesto de grandeza. Acompáñenlo al intendente que tiene mandato por el voto popular hasta el 11 de diciembre del 2023. Acompáñenlo, ayúdenlo a gestionar. Bajen los 20 escalones del Consejo Deliberante y cualquier duda que tengan, pregúntenle a él, si él les abre la puerta a todo el mundo. Bueno, Federico Labarthe, esto fue lo que posteó a las 20:15. Esto es lo que me duele, porque yo a Federico, un tipo que lo aprecio, porque nos conocemos en todo en Torquín. Hoy estamos circunstancialmente dentro del gremio. Mañana haremos otra cosa o quizá no estaremos. Pero estas cosas no pueden suceder. Si vivían de la mano con el intendente, ¿por qué lo critican tanto hoy? En forma despectiva. Después viene un posteo después de la reunión de Luis Castro, el concejal Luis Castro. Es falso que el bloque de Juntos no aprobó la cesión de las tierras para la construcción de vivienda
del Sindicato de Trabajadores Municipales. El expediente se trató y se dictaminó por mayoría contar la información solicitada desde Presidencia con el acuerdo de los 12 concejales. Por otro lado, desde nuestro bloque ya nos comunicamos con funcionarios del Departamento Ejecutivo para reunirnos lo antes posible y no avanzar. Yo insisto, el expediente no lo leyeron, porque si en la foja 28 del expediente estaba lo que ellos le estaban solicitando al Ejecutivo, para mí no lo leyeron. Bueno, Luis Castro. No, después, va a dejar todos esos papeles. No, después me lo llevo. Después hay otro comentario, y todo lo que tenemos son políticos, no es gente común que hizo estos posteos. Tremenda presión y responsabilidad tienen nuestros concejales de no dejar al intendente dilapidar los recursos del Estado en gestiones apuradas y poco claras, a riesgo de ganarse la antipatía de buena parte de la sociedad. Ignacio Sitti, último concejal de Juntos, fue analista en las últimas elecciones. Tremenda presión, nosotros fuimos a aplaudir. Era algo democrático, algo lindo para nosotros, algo histórico para nosotros. ¡Qué presión! Eso es lo que yo no puedo entender de estos posteos, que son lo que a uno le molesta. Porque yo digo, cualquiera puede hablar con el gremio, cualquier concejal, como nosotros vamos al Consejo Liberante, vamos al Departamento Ejecutivo, tenemos diálogo permanente con ellos, pero permanente. Y tratamos de solucionarle, dentro de nuestra medida, lo que podamos solucionar al empleado municipal. Este gobierno municipal, en conjunto con el sindicato, logramos un 70% de aumento. Nosotros no tenemos ni paritaria ni convenio colectivo de trabajo. ¿Bien? Todos los municipios, de los 125 municipios de la provincia de Buenos Aires, la mayoría lo tienen. Han cerrado paritaria y convenio colectivo de trabajo entre un 50 y un 55%, un 60% en algunos casos. Con cláusula gatillo, hoy están pidiendo por favor la reapertura de paritaria. Nosotros no lo necesitamos. Llevamos un 70%, porque este intendente también es empleado, porque él algún día va a dejar de ser intendente y si no se jubila volverá al banco a trabajar. Y él entiende cuando nosotros vamos y le pedimos un aumento porque a la gente no le alcanza, y él siempre nos dio los aumentos en blanco porque él cree que los jubilados también tienen derecho a cobrar. Entonces, eso es muy bueno, esa es la relación que nosotros tenemos. Cuando nos juntamos con la secretaria de Hacienda, que siempre nos atiende tan amablemente, Estefanía, y cuando vamos con un problema, no cae en bolsillo roto. La solución la tenemos. Nos sentamos con Ezequiel Gabela, con Bruno Sacconi. Entonces, como tenemos trato con ellos, también tenemos trato con los concejales. Subimos al Consejo Liberante. ¿Quiere decir que no haya disenso por ahí en determinados temas? ¿No? Por supuesto. Siempre y es bueno que lo haya. Pero, a ver, nosotros estamos, vamos, tratamos de conseguir. El tema de las viviendas, cuando arrancó el tema de la vivienda. Nosotros el 23 de julio viajamos. Carlito no pudo viajar porque no estaba bien de salud. Viajamos con Javier Yarur a Buenos Aires y nos fuimos a Hábitat de Nación directamente. A través de un amigo mío de la política me consiguió una entrevista con una directora que yo no sabía hasta el momento quién era, y Romina Zúñiga nos atendió muy amablemente y ella nos explicaba, ella es la que gestiona todas las viviendas para lo que son todos los sindicatos, de los sindicatos que se te ocurra. Entonces ella me plantea que al no tener, yo le contaba que el intendente nos había otorgado una manzana a la gestión anterior, pero que no teníamos la escritura, que teníamos solamente la escritura del macizo. Entonces Romina lo que me pide es que lo trate el Consejo Deliberante, que apruebe la cesión de las tierras y que con eso alcanzaba, porque se hace todo vía web. Entonces yo tengo para cargar todo en la página e incluso me dice, todos los afiliados que tengan terreno como única propiedad y no tengan su vivienda, que también los cargue porque a través del Procrear van a tratar de sacar las viviendas para aquellos afiliados. Es un tema que no se difundió demasiado tampoco, ¿no? No se difundió porque, a ver, estábamos esperando esto, cargar, yo ya tengo 8 escrituras de compañero, perdón, de compañero afiliado que tengo para cargar. Y bueno, y ahora aprovechando esta oportunidad, esta invitación a opiniones, quiero decirle, tenemos 400 afiliados hoy dentro del gremio, que aquel afiliado que tenga un terreno como única propiedad y no tenga vivienda, que se acerque al sindicato con los datos, con copia de la escritura, y vamos a tratar de acá para adelante de tratar de agregarle a las viviendas que va a hacer el sindicato a través del Procrear, anexarle algunas más de las que podamos. En lo que respecta a los terrenos que cede el municipio, hay
algunos que van a, como destinatarios tienen afiliados del sindicato, pero hay otro que directamente Habitat lo va a sortear, nos decía Bordone. Esto. El tema es así, cuando Bordone va a Habitat, habla con Romina Zúñiga, entonces le planteó que había una necesidad muy grande de vivienda y le pidió al intendente si no tenía otra manzana. El intendente le dijo que sí, entonces quedábamos que le daba las dos manzanas al sindicato, pero que el 70% de los lotes los pueda sortear el sindicato con sus afiliados y el otro 30% que lo pueda sortear Hábitat de Nación para cualquier persona que no tenga vivienda en el distrito de Torquay. ¿Esos serían viviendas sociales? Viviendas sociales. Ahí estamos hablando de cuántas viviendas en total. Son 38 en las dos manzanas. 38 más los 8 que se gestionan. Más los 8 hoy que yo tengo la escritura, más lo que me pueden llegar a llevar la escritura al gremio. ¿Y cómo son los pasos administrativos ahora? O sea, ¿el Consejo ya aprobó ahora? El Consejo ya aprobó. Ahora, con el expediente aprobado, nosotros vamos a mandar vía web toda la información que me estaba pidiendo. Y bueno, y después sigo esperando los pasos que me diga Romina a seguir y lo vamos a ir cargando a uno por uno. A ver, acá el tema tiempo era muy importante, ¿no? Es muy importante. Sí. Porque a ver, no hay un plazo establecido en el almanaque, pero sí requiere cierta rigurosidad porque los días pasan. Claro, Romina, yo me fui a verla a ella el 23 de junio, me pidió de que a partir de que tengamos información que vayamos cargando en la página, que tenemos 90 días, que si después del plazo de 90 días no se cargó, que no se cargue porque no van a salir, y la verdad que es una necesidad imperiosa las viviendas en Torquay. Lo viene diciendo el intendente, que es algo que lo preocupa mucho, y bueno, y a nosotros como gremio también, ¿no? Porque, te vuelvo a repetir, algo histórico que el sindicato hoy pueda tener dos manzanas cedidas del Ejecutivo Municipal para hacer vivienda. Y es algo que estamos trabajando en conjunto, porque si tenemos que viajar con Bordone y viajamos, y si tenemos que viajar con los concejales, vamos a viajar. Pues nosotros necesitamos de todo, siempre lo dijimos, de todo, de los concejales, del Ejecutivo, de Tranquil, de todo necesitamos. Nosotros hoy somos gremio y queremos lo mejor para nuestros afiliados. ¿Cómo se van a adjudicar esas viviendas? ¿Está ya? No, eso en realidad son viviendas que gestiona el sindicato, pero eso como van por el procrear, eso después va a saber Hábitat quién califica en el banco y quién no. Eso nosotros no es que nosotros decimos, bueno, vamos a utilizar la ordenanza, hay una ordenanza, Carlos, de discapacidad. Bueno, que ya tenemos, y de jubilado. Jubilado. Vamos a tratar de... O sea, que se consideran prioridad. Sí, vamos a tratar de... tenemos ahí algún jubilado que está realmente necesitándola y llegar a cierta edad y no contar con su vivienda, bueno, estamos haciendo hincapié en eso también para que ellos tengan su vivienda también. ¿Y dentro de lo que son los afiliados, tienen algún tipo de relevamiento o censo de aquellas personas que no tienen vivienda propia que no, están alquilando? No lo hemos hecho todavía porque no queríamos paso a paso, crear, digamos, claro, falsa expectativa en el afiliado, porque mañana por ahí pueden aparecer varios afiliados al sindicato y si no teníamos la aprobación, que gracias a Dios se aprobó ayer en el Consejo Deliberante de la sección de tierra, no queríamos hacer nada hasta que eso nos saliera. Ahora que está, lo podemos decir públicamente y bueno, y vamos a trabajar en conjunto para que, si Dios quiere, el año que viene tengamos la vivienda. ¿Cómo va a ser la modalidad del pago? Porque eso lo explicó Bordone también días pasados. Es decir, hay una sesión hacia el sindicato, lo cual no quiere decir que el adjudicatario no lo tenga que pagar, ¿no? ¿Por descuento de haberes? ¿Por descuento de haberes? Por descuento de haberes. Por descuento de haberes. Y no, pero digo, en la infraestructura del terreno, porque sí, no, necesita no, servicio. Sí, la infraestructura, lo que es servicio, está nos va a otorgar el crédito, son 5 millones y medio de pesos para la construcción de la casa y 1,5 millones para la infraestructura de servicio, para brindar, dotar de servicio a los terrenos, o al barrio, ¿cierto? 1,5 millones por casa. Eso es lo que es. También era una de las cuestiones que querían con los concejales, saber cómo se iban a pagar esos terrenos. Está bien, o sea que nada de eso es gratis, todo hay que pagarlo. No, por supuesto, todo hay que pagarlo. Ese 1,500,000 para el sindicato es lo que va a costar el terreno para el afiliado, pero eso lo van a tener que pagar. Y después, bueno, el crédito propiedad de los 5,500,000, como dice Carlos, los que califiquen en el banco. Bueno, eso no es un detalle menor, calificar para el banco seguro, también claro, tiene su rigurosidad, ¿no? Sí, seguro. Digo esto porque de los 10... afiliado, o mejor dicho, de las 10 personas que fueron sorteadas en estas 10 viviendas que se entregaron, justamente tuvieron que calificar.
y algunos lamentablemente quedaron afuera. Y fíjate que prácticamente ni siquiera se fue un sorteo, porque de las había como 160 familias inscriptas. De las 160 quedaron 10 nada más, y eran 10 casas. Claro, bueno, afortunadamente, y esperemos que en este caso se dé como para que puedan acceder, ¿no? Pero... Sí, sí, yo creo que sí, Miguel. Se va a buscar la manera. Desde el gremio estamos haciendo hincapié a partir de ahora de que todo aquel afiliado que no tenga, que vaya, que se acerque, que se lo vamos a explicar. Y bueno, y a partir de mañana ya vamos a estar hablando con Hábitat de Nación. Las viviendas se van a hacer, tienen que hacerse porque es una necesidad imperiosa. El Ejecutivo va a hacer viviendas sociales, vamos a hacer vivienda a través del Procrear y yo creo que vamos a tener más de 100 viviendas si Dios quiere. Eso va a ser muy importante. Bueno, ¿y cuál es el sueño que tienen en cuanto a los tiempos? Porque ahora a ver, un poco todo lo que pasó, todo lo que ocurrió, pero ahora todo el impulso también para decir, bueno, vamos para adelante y nos empezamos a trazar tiempos para llegar lo más pronto posible con la respuesta al... A ver, hay varios modelos de vivienda en Hábitat que uno puede elegir para hacer. Yo creo que la construcción en seco es la más fácil y son muy lindas viviendas que hoy por hoy está haciendo muchísima gente. Y hablamos con la comisión, probablemente apuntemos a eso para que en poco tiempo, porque hoy hacer una construcción tradicional no es poca cosa en un montón de viviendas y lleva un tiempo muy importante. Entonces trataremos, porque esto va a ser, nosotros vamos a tener 12 meses de gracia y el mes 13 hay que empezar a pagar. Entonces vamos a tratar de que las viviendas estén en ese periodo porque hoy la persona que alquila no puede pagar un alquiler y una cuota de una vivienda. Está bien. Bueno, seguramente vamos a tener la posibilidad de informar al respecto cuando se vayan dando sucesivamente los acontecimientos. Sí, sin ninguna duda, Miguel. Bueno, voy a estar en permanente contacto con vos, con Carlito, cuando empecemos con todo esto. Y bueno, te vas enterando de los pasos y los afiliados también, por supuesto. Bueno, es muy lindo saber que se va a concretar, ¿no? La verdad si que Dios quiere ser. Es muy importante. Bueno, sigamos. Todavía Amaro no habló. Bueno, pero a ver, ¿cómo es esta experiencia? Sí, porque el segundo nombre es Amaro. Hugo, sí, no, Amaro. No, seguro. Bueno, no. No es que estoy diciendo que no, 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 seguro. Hugo, ¿cómo es esta experiencia de estar representando a compañeros, en definitiva, ¿no? Entre ustedes es una responsabilidad, ¿no? Estar no solamente como un empleado, sino también pelear por los derechos de uno. No, la verdad que hace poquito, 6 meses que estamos en esto y la verdad que se están realizando un montón de cosas y las que van a venir. Y a tu pregunta, qué sé yo creo que hay que involucrarse, no hay otra. Vas a tener errores seguramente y aciertos también, porque lo que más queremos es tener aciertos, pero dentro de esos aciertos por ahí, por las ganas de avanzar, por ahí muchas veces por ahí mete la gamba. Pero bueno, hay que comprometerse, lo estoy haciendo con muchas dudas, ¿sí? Porque ellos me convocaron para participar de este sindicato y la verdad que no estoy nada arrepentido y uno va aprendiendo un montón de cosas todos los días y bueno, por ahí yo lo mío por ahí es un poco más hacer el secretario gremial. Estoy en otro territorio, digamos, ¿no? Porque tanto Carlito como Pichón se manejan bien en lo que estaban hablando recién. Y bueno, yo voy a tratar de hacer lo otro, que es estar en contacto permanente con los empleados y bueno, si alguno tiene algún problema o algo, tratar de solucionarlo. Ahora vos decías, es un frente, o sea, es un grupo de trabajo que tiene varios frentes justamente para enfocarse, ¿no? Así como está la parte, por ejemplo, lograr la cesión de tierras para el sindicato, por otro lado, está el día a día, lo cotidiano, más seguir proyectándote como sindicato, ¿no? Seguro, porque los empleados todos los días tienen algo, ¿sí? Y gracias a Dios, hasta ahora hemos tratado y de solucionarlo de la mejor forma, ¿sí? Pero siempre charlando también con el Ejecutivo, ¿sí? Con los jefes de área, ¿sí? Porque viene un empleado, te plantea una problemática y bueno, ahí evaluamos, sí, bueno, por acá vamos. Si se puede solucionar, le metemos. Entonces, yo creo que es importante este rol de estar cerca de los empleados porque hay mucha preocupación. Lo que se está viviendo hoy es muy complicado. Entonces, tratamos también de facilitarle las cosas al empleado, ¿sí?
que por ahí no son cosas muy, muy graves, pero capaz que hubo empleados que hace 40 años que están en la misma categoría. Y bueno, y estamos tratando de ir avanzando en ese tema, que no se quede con eso, que el día de mañana que se jubile de la mejor forma. Y en esto, el Ejecutivo, la verdad, que nos viene respondiendo de la mejor manera, que es importante, ¿no?, para el empleado. Hugo, ustedes están, o por lo menos vos uno de los que estás en el tema, por ejemplo, de ropa, de insalubridad, que son temas que a lo mejor el común denominador de la gente desconoce, pero que son motivos de preocupación en más de una ocasión, ¿no? Mirá, al poquito tiempo de haber asumido, empezamos a trabajar con el tema de la ropa, recorrimos todas las áreas, y la semana pasada le entregamos la carpeta a Bruno Sacconi, y la verdad que ya para dentro de 20 días, más o menos, un mes, ya vamos a tener toda la ropa. Hoy nos estaban diciendo de que, bueno, vamos a tratar de entregarle dos camisas, un pantalón, los botines como corresponde, y comprometer a cada jefe de área que realmente lo utilicen. En el tema de la ropa, la parte de refractaria, que es importante para los chicos que trabajan a la mañana temprano, y la verdad que no se distingue muchas veces, estos días que ha sido de mucha neblina. Es cuestión de seguridad, más que nada. Es cuestión de seguridad. Entonces, bueno, estamos trabajando eso, estamos trabajando con el tema de los overall para las distintas plantas de reciclado que tenemos acá, en el, tanto en San Lugaray como acá en Torquín. Porque es importante, porque ellos están permanentemente rozándose con... Están expuestos. No con la basura, ¿sí? Pero muchas veces, que es un temita que ahí te pasé un par de fotos. Que ahora vamos a ver. Lo vamos a ver para que la gente entienda de qué se está hablando. Y bueno, tratar de tenerlo de la mejor forma posible. Hoy te cruzas con un empleado y te dice, che, me hace falta la campera, mirá que la cosa... Bueno, ya va a llegar. Porque la verdad que la respuesta de ellos fue rápida. Entonces, eso es importante. Entonces te dan ganas. Así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto y bueno, ya la ropa para la gente de salud también ya se va a empezar a entregar, para la gente de administración del municipio también, ya en algunos casos se han entregado. Así que bueno, bien, tranquilo que todo va a llegar. ¿Se considera insalubridad en qué áreas determinadas? A ver, insalubridad, por ejemplo, bueno, cementerio, en el caso del basurero, y estamos peleando, en este caso, con el tema de los dos galpones de reciclado. ¿Por qué? La vez, hace más o menos casi 20 días, un mes, bajó gente del Ministerio de Trabajo, cayeron, así de una, a ver en qué condiciones estaban trabajando los empleados. ¿Por qué? A ver si... Porque la idea nuestra es que cobren la insalubridad. ¿Para qué? Porque ellos realmente están trabajando... La gente recicla, ¿sí? Algunos, otros no. Que después, bueno, vas a pasar... Estamos observando imágenes. Una bueno, jeringa entre medio, por ejemplo, de botellas. Bueno, lamentablemente... Animales muertos. Esa jeringa, uh-huh. eso es veneno para la rata. Esas cosas vinieron en la bolsa verde. Vieron que se junta la bolsa verde, sí, los martes, sí, y los jueves. Bueno, venía bien. Pañales, jeringa, bueno, la verdad que impresentable. Veníamos bien con la recolección... hasta que aparecen estas cosas. En los puntos limpios también ocurren que hay en una de las fotos donde hay un peludo muerto, uh-huh, y no quise subirte más fotos porque la verdad que es desgarrador, porque ver gatitos muertos, perros, no sé, por decirte algo, alones de avestruz, ¿viste? Cueros de ciervo. Entonces vos decís, porque por ahí han visto que no hay... Che, ¿qué pasó con el punto limpio ese? En Moreno, por ejemplo, teníamos un problema que todos los fines de semana todo es parramado. ¿Qué pasa? Que hay gente que va y tira orgánico. Claro. Y andan los pobres perros que, obviamente, con hambre van y rompen todo. Entonces, lamentablemente, hay gente que hace las cosas bien, pero por uno que hace las cosas mal, lamentablemente tenés que levantar eso. Porque si no, automáticamente, ese punto limpio lo tenemos que tirar al basurero porque está intoxicado, es imposible. Los chicos no pueden andar revolviendo la ya a esta altura, con todo lo que se ha trabajado en eso, en la difusión, tendríamos que tomar conciencia de todo eso, lamentablemente. Mira la cantidad de notas que hemos hecho en estos 30 años que lleva, por ejemplo, el taller protegido. ¿Sí? Todavía siguen recibiendo material parecido a lo que vos mostrabas recién. No, por eso. El otro día, bueno, cargaron 10.000 kilos de cartón, plástico... Y bueno, y esto lamentablemente lo tenemos que tirar al basurero. ¿Qué hacemos? No pueden los chicos estar reciclando entre la mugre. Ayer tuvimos que abrir el galpón a la mañana porque
la cantidad de olor a veneno que había dentro del galpón era terrible. La mesa de trabajo que los chicos tienen, tuvieron que lavar todo con lavandina. Y bueno, entonces se está luchando por ese tema, por el tema de insalubre. Así que bueno, vamos a ver qué informe nos van a mandar del ministerio para poder a ver si podemos lograr que los chicos logren tenerlo. Claro, pero más allá de que digamos, logren la insalubridad, que significa un aporte mayor al ingreso, lo importante es que la gente tome conciencia de todo esto, ¿no? Porque en definitiva la lástima por la gente son seres que hace las cosas bien. Que está trabajando, claro. ¿Sabés qué pasa? Que ahora en verano, las cajitas de leche, por ejemplo, para decirte algo, vos lo tiraste hoy al rato y una baranda que no se puede ni aguantar. Nosotros no te quiero pasar las fotos del año pasado porque era impresentable, unos gusanos largos así. ¿Viste? Entonces no se puede, con eso no se puede. Pero bueno, por eso también es importante el trabajo que están haciendo la directora de Medio Ambiente de concientizar a las distintas escuelas, jardín, nos están visitando en los galpones. Entonces, bueno, de ahí creo que ahí vamos a estar apuntando a un futuro mejor. Bueno, importante también el rol del sindicato, ¿no? De ejercer más protección sobre esa gente. Correcto, correcto. Eso es lo ideal para la seguridad de todos los empleados. Bueno, vamos a compartir la primera de las pausas y ya volvemos en esta edición de Opiniones. Todavía queda bastante por charlar de la actividad que está llevando adelante el Sindicato de Trabajadores Municipales. Ya venimos. Contactanos a nuestro WhatsApp 2914-139-774 o a nuestro Instagram CelTV Noticias. En la era de la comunicación y la tecnología, trabajamos día a día para mantenernos en constante crecimiento y brindarle a nuestros asociados un servicio de calidad. Generando más conexiones, adaptándonos a nuevas tecnologías, manteniendo la cercanía con el usuario mediante nuestro soporte técnico especializado. Área de Telecomunicaciones de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Torquins. Brindamos internet Wi-Fi libre en las plazas de nuestra área de concesión para que siempre tengas un lugar para conectarte. Quinto principio cooperativo. Las cooperativas proporcionan educación y capacitación a sus socios y empleados para contribuir a su desarrollo. Cooperativa Eléctrica Limitada de Torque. Muy bien, continuamos en Opiniones. Y bueno, vamos a. Hubo cambio en el equipo. Cambio en el equipo. Cambio en el equipo. Entró un defensor. A Engañaros, sí. Y un defensor que. Un áspero. En su época te hacía sentir el temperamento y el rigor en la marca, pero bueno, un gran jugador, igualmente. Estamos hablando de Julio Eliota, Chumbeco. Chumbeco. ¿Cómo va, Chumbe? Buenas ¿Qué tal? Noches. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo andamos? Bienvenido, ¿eh? Gracias, igualmente. Bueno, gusto. Recién estábamos charlando en el bloque anterior de varios temas, ¿no? Hay temas que tienen que ver con la parte de construcción. Este es un, como decía hoy Silvio, es un paso histórico que han dado paso con el tema grande. De las sesiones de tierras y demás. Histórico. La parte de esto de estar en el día a día con los empleados, tratando de rescatar inquietudes o necesidades también. ¿Cuál es tu rol dentro de este grupo de trabajo? Porque los frentes son muchos los que tienen realmente para sí, trabajar. Sí, son muchos. Y lo que... O sea, me llamaron, me convocaron para... era arrimar las localidades. Uh-huh. Nosotros como afiliados nos sentíamos desplazados, no nos sentíamos incorporados al gremio. Que sea más federal. Exactamente. Y no había, no teníamos voz. Claro. Entonces, todos los problemas que nosotros teníamos, por ejemplo, en Saldungaray, hoy... los trasladamos. Tenemos, o sea, estoy yo y si no están los muchachos y nos escuchan,
nos hacen participar de todas las reuniones, nos llevan un montón de conocimiento que nosotros no teníamos. Entonces se van arrimando muchas cosas. O sea, ¿les sirvió a ustedes como, a ver, para informarse ¿cómo? De lo que está pasando, sí, dentro del gremio, y a su vez que el gremio se entere lo que le está pasando a ustedes? Lo que nos está pasando a nosotros y en sí ser escuchados, porque no teníamos voz. Claro. O sea, nosotros estábamos allá en Salungaray como aislados de todo lo que pasaba. Yo acepté la convocatoria por ese motivo, de decir, no, mirá, vamos, que los afiliados salgan ahí y que los empleados se sientan identificados con todo lo que se está haciendo. ¿Cuántos años tenés de empleado, Yumeco? 28. Ah, un recorrido grande, ¿no? Sí, sí, mucho. Claro, no, y lo importante es que conocés cada piedra de Salungaray. Sí, ¿no? Sí, sí, todo, todo. Desde la época de Ratero hasta hoy. Decimos importante porque, y en esto del sentido federal que tiene el sindicato, sos un referente justamente por la trayectoria, además sabemos que la gente te aprecia. Calculé que te apreciamos hasta los de Unión, que la verdad que hemos tenido algunos partidos ahí medio... no, pero en serio, digo uno... Mirá lo que son las cosas, tengo la nena mía jugando en hockey en Unión. En Unión, ¿viste vos? Eso se logra, a ver, ese aprecio de la gente se logra por una trayectoria en definitiva, ¿no? Y vos, en más de una oportunidad, bueno, hemos ido a Salungaray y siempre estás, para una cosa o para la otra, siempre, sea quien hubiera sido el delegado, vos siempre estuviste ahí. Sí, 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 y siempre, yo digo que siempre apoyando, de la mejor manera posible. Por ahí no te escuchaban por una cosa o por la otra. Creo que hoy nos sentimos, yo por lo menos me siento muy identificado con el delegado de ahora. Nos apoya mucho, apoya mucho a los empleados, ayuda mucho a los empleados, escucha, que es importante, lo traslada. Y en este escenario, digamos, donde hay una nueva ahora comisión del sindicato, hay un nuevo delegado, nuevo entre comillas, hace ya tiempo que está... 6 meses. Claro, Gerardo hace ya un tiempo que está... ¿qué es lo que está palpando? ¿Qué es lo que vos palpás en el día a día con los empleados? Digamos, ¿sienten este acompañamiento? ¿Están bien? Siempre hay necesidades, sí, seguramente. Siempre hay necesidades, ¿no? pero yo creo que me incluyo, estamos más acompañados. Uh-huh. ¿Entendés? Porque, como decía Hugo, con el tema de ropa, con el tema de la planta de reciclaje, allá se precisaba mucho el apoyo del sindicato. Se necesitaba mucho porque era como que estaban al margen, que era como que no era municipal. Claro. Ellos desde el primer momento fueron a la planta Carlito, fue Pichón, se preocuparon, se vio la manera que estaban trabajando, se está luchando por la ropa. No solo por la ropa, sino por un montón de mejoras que por ahí la gente no sabe. Hay respuestas. Hay respuestas. Entonces, y eso nos juntamos con el Ejecutivo, lo planteamos y o sea, te escucha. Vos te das cuenta que te escucha y que en realidad nos está apoyando. Bueno, pero vuelvo a lo que yo te decía de ser referente, sin quererlo quizá, ¿no? Pero, a ver, sos un referente para los empleados y sos un referente para el delegado. O sea, pues yo soy delegado, en alguien me tengo que respaldar a veces para tomar determinadas decisiones y sabemos que los delegados han sido un motivo de consulta siempre, ¿no? Sí, sí, no hay ninguna duda y nuestro delegado nos escucha mucho. Bueno, eso es importante. Sí. Tema obras, Carlos. Vemos que están en obras hace rato ahí con la sede en sí. Y hay un proyecto lindo, digamos. El proyecto final, realmente uno lo mira, en privado hemos recibido una foto. Bueno, ahí está, la vemos en pantalla. Esa va a ser la nueva cara del sindicato. Cambia la fisonomía totalmente. Sí, eso es una apuesta que tenemos de cambiarle la fisonomía y la cara del frente. Y a su vez vamos a hacer lo que es galería, lo que es el garage, digamos, y la entrada por afuera del salón. Queremos también techar una parte, ampliar la cocina y hacer un patio luz ahí como para que tenga también
una salida. Estamos tratando de remodelarlo y vaya, ese es el proyecto final, digamos, sí, esa sería foto y sería hermoso que quedara así. Y bueno, eso ahora tenemos que empezar a trabajar, los arquitectos nos mandaron eso y ahora empezar a buscar fondos. Ahora hay que optimizar los espacios, porque creo que el lugar les quedó chico, me parece, ¿no? Sí, queda chico, la verdad que queda chico, es angosto, pero bueno, estamos buscándole la forma, por eso vimos a Del Po, que es un idóneo en el asunto, para empezar a aconsejarnos cómo tratar de hacer la reforma para que los espacios sean bien detallados, que estén cómodos, que la gente esté cómoda, que el afiliado esté cómodo, porque eso es del afiliado, es del empleado municipal. ¿Y lo que se ha hecho hasta ahora es con fondos propios o los van gestionando? No, hasta ahora venimos haciendo todo con fondos propios, todo con fondos de afiliados. Tenemos la suerte que nos acompañaron y tenemos 130, 140 afiliados más. Eso te da un poco más de aire económico, porque la plata no alcanza nunca, pero bueno, eso es todo, toda plata que se ha usado es toda plata del afiliado. Cuando charlamos con el Cholo García, que estuvo no hace mucho tiempo atrás, bueno, nos habló bastante bien de no sé si para quedar bien con ustedes o porque en realidad lo siente, pero hay un acercamiento muy particular, ¿no?, al Cholo García. Sí. Digo, el Cholo, que es la máxima autoridad. Es la máxima autoridad, sí. Mirá, nosotros estoy viajando el día lunes para Buenos Aires, porque tenemos una convocatoria de los secretarios generales. Tenemos una marcha el 30 en Buenos Aires y, bueno, estoy acompañando porque me convocaron. Y, a su vez, estamos tratando de reinsertar y darle la imagen que necesita el sindicato de Torquín, que estaba un poco olvidado allá para la federación. Y estamos permanentemente en los congresos, en las reuniones que convoca el Cholo, estamos permanentemente ahí, estamos al pie del cañón, porque bueno, creo que es la entidad madre, que es donde nos tenemos que remitir nosotros, ¿no? Es que gremialmente uno sabe que ese acercamiento, o poder levantar un teléfono y que te den bolilla del otro lado, es muy importante, ¿no? Exacto, sí, sí. Bueno, con respecto a las casas, nosotros tenemos el apoyo también del señor del Cholo, que nos ha dicho que nos sienta en la Casa Rosada si queremos, si necesitamos el último papel, la última información o los últimos detalles, es nos sienta en la Casa Rosada. O sea, los contactos también lo tienen ellos, ¿no? Sabe a qué timbre tocar. Eso es muy importante para nosotros. Y la importancia del día a día, porque uno, como decía Chumbeco, la importancia del día a día, que hoy nosotros levantamos el tubo y estamos continuamente comunicando. Tenemos una contestación automática, tenemos la suerte de tener casas en distintos puntos del país y principalmente en Salud, La Plata, Buenos Aires, y es lamentable que lo tengamos que usar para eso, ¿no? Pero la respuesta es instantánea, tenemos los afiliados que están viviendo en Buenos Aires por razones de salud y están todos gratis y es todo federación y ya te digo, nosotros los llamamos a las 10 de la mañana y 10 y media más tardar está ya todo tan instalado, las personas que viajan de Torquín ya están instalados en la casa. Se ha dado, me quedé con los números que tiraba Pichón recién, de la cantidad de afiliados. Tuvo un crecimiento exponencial, pero violento, digo, porque estábamos hablando de cuántos afiliados cuando ustedes entraron. 278 decíamos nosotros, 292 decía, bueno, el padrón, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hoy tenemos entre 400 y 420 afiliados. ¿Sobre 6 meses? ¿Sobre qué cantidad de empleados? Y son 740 más o menos, pero bueno, estamos hablando de que 70 son del Ejecutivo, son miembros ejecutivos, o sea que estamos hablando de 650 empleados, 660. O sea que es altísimo el porcentaje. El porcentaje, gracias a Dios, es altísimo, es el voto de confianza y te da más responsabilidad, ¿no? Claro. Pero bueno, creo que el 70%, como decía Silvio, del aumento, el 70% que hemos logrado en conjunto con el Ejecutivo, los sorteos, la ropa, como dice Hugo, pero a su vez hemos pasado a gente que a 40 horas, que estaba con horas prolongadas de mucho tiempo, de 4 o 5 años. Tenemos respuesta de Ezequiel Gabela, que es el contacto que tengo constantemente en ese tema. Y bueno, esas cosas que va solucionando el día a día, que no se ven, pero bueno, esa demanda la tenemos permanente porque se acrecenta el básico. Y bueno, estamos creciendo creciendo mucho en ese sentido y le damos respuesta permanentemente al afiliado. Hoy por hoy, vos decías, bueno, algo de más de 700 empleados. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes con el tema de seguir incorporando gente?
Porque bueno, una cosa es lo que dice el sindicato, otra cosa es lo que dice el intendente. Por necesidad o por lo que sea, por ahí se van sumando y se va acrecentando la planta. Sí, se va acrecentando la planta. Nosotros, a ver, lo que nosotros planteamos, nosotros no podemos, no tenemos injerencia por el tema tampoco que tenemos el convenio colectivo. No tenemos injerencia en decidir absolutamente nada. En ese sentido, es la patria potestad del intendente, lo puede hacer. Y siempre digo yo, y una vuelta conversando con Gabela, digo yo no me voy a oponer a nada de esto de que se dice que se llena la municipalidad de gente, yo no me voy a oponer a nada. Nos vamos a oponer o vamos a poner un poco, a levantar un poco la voz el día que nosotros vayamos a solicitar un aumento y empiecen a poner trabas y nada más. Pero nosotros, por el momento, el intendente incorpora gente y nosotros cada vez que solicitamos una reunión, el otro día peleábamos por un 2, un 3% más, este 12 que logramos este mes, nosotros pedíamos el 15, el 16, nos dijo el intendente dijo que no, y automáticamente ahí uno de los compañeros dice, nos sentamos en septiembre, que habíamos casi acordado que no nos sentábamos, y dice, perfecto, o sea, estamos continuamente demandando o solicitándole o pidiéndole audiencia al intendente por los aumentos, por un montón de cosas, pero principalmente a la gente lo que le interesa es el número final. Uh-huh. Entonces el intendente dice que sí, o sea, volvemos a sentarnos más o menos a mediados de septiembre por un aumento más para el mes próximo. Carlos, ¿se ha dado casos de tener que defender a veces lo indefendible con empleados? Digo porque, a ver, el empleado municipal se ha hecho de una fama en una época de que mucho no le gustaba. A ver, hazte de la fama, échate a dormir. Pero digo, ¿les toca esto de tener que a algún empleado tirarle las orejas y decir, flaco? Sí, mirá, yo es una cosa que siempre le digo al afiliado cuando me llama y me informa que tiene problema con un jefe de área. Primero y principal, tomo lo que me dice el empleado porque es a quien me debo. A su vez, automáticamente llamo al jefe de área. Después trato de juntar las partes y sí, y siempre le digo lo mismo tanto al jefe de área como al empleado. No defiendo lo indefendible. No me gusta defender lo indefendible porque somos, porque soy empleado, somos todos mañosos. Todos tenemos algo. Y entonces, trato de cuando pasa eso, de tratar de defender lo indefendible, trato de arrimar las partes y limar las asperezas existentes, ¿no? ¿Y cuando no da resultado? Y muchas veces tratamos de llegar, gracias a Dios, me ha tocado y llegamos a buen puerto. Casi siempre llegamos a buen puerto. Trato hasta muchas veces de decirle, bueno, cambiame la sección o tratar de decir, no te sirve, o cambiar de sección, o tratar de buscarle otros roles dentro del sistema para que el empleado se sienta más cómodo también. A veces hay crónicos. Sí, eso es feo, o sea, pero bueno, muchas veces es vicioso. Nosotros somos viciosos muchas veces del sistema. El Ejecutivo, en esta gestión, ¿tienen legajos, digamos, utilizan los legajos, hay sanciones y eso? Claro, no, o sea, no hay, eso es lo que le pido siempre al jefe de área. Porque muchas veces pasa eso, que también pasa que estamos atacando un personal y viene, cuando yo le pido el legajo está limpio. Siempre le digo al jefe de área, hacete cargo vos la situación. No le podemos llamar a intendente o a Gabela, si quiere Gabela. Yo creo que el jefe de área se tiene que hacer cargo. Si el empleado está haciendo algo mal, empezar a hacer apercibimiento, empezar a hacer notas, pero ellos no se hacen responsables. Y después empiezan nadie a pegar. Escribe. Nadie escribe. Claro. Entonces yo tengo que defender al empleado. Exactamente. Yo lo primero que pido es legajo. Cuando me dicen a mí, dice, bueno, tal persona tiene un problema. Bueno, perfecto. Me dice, porque me hizo esto, esto, esto y esto. Porque muchas veces es una acumulación de cosas que me informa el jefe de área. Pero el legajo está limpio. Capaz que lo ve, pero no lo escribe. No lo escribe. Y bueno, no se hacen responsables de la situación. Entonces, creo que los jefes de área en eso tienen que ayudar. No, por eso te vuelvo a decir lo mismo. No defiendo lo indefendible. No peleo por defender lo indefendible ni nada. Trato siempre de limar asperezas y juntar las partes para que se termine el problema ahí. Salir con un consenso de ahí y que el empleado y el jefe de área ponga su parte. Lo que pasa es que, a ver, hay un grado de tolerancia que lógicamente hay que tener. A ver, tiene que tener el jefe de área, tiene que tener el ejecutivo y tiene que tener el sindicato. Pero llega el momento que ese límite de tolerancia se supera y, bueno, hay que tomar decisiones, ¿no? Exacto, lamentablemente, sí. Digo, porque a veces hay gente que no lo entiende, que a ustedes le está pagando el sueldo el pueblo y
la reciprocidad es el trabajo del que barre, del que junta, digamos, de cada una de las áreas. Sí, sí, eso pasa eso, pero muchas veces también está que el jefe también abusa de su poder, muchas veces en hacer o decir o exigir cosas que no corresponden. Entonces ahí también es un choque con el jefe de área, decir esto no corresponde. Es lamentable empezar a decir esto no corresponde, porque siempre digo, lo que un compañero dice no corresponde, está sobrecargando a otro que lo va a hacer. Pero también tenemos que marcar el límite. Nosotros estamos continuamente marcando el límite. Que el empleado cumpla, pero la parte patronal, la parte de jefatura, más que nada, no la parte patronal del ejecutivo, estoy hablando, sino la jefatura. Los jefes que se hagan cargo y que no exijan o que persigan muchas veces, porque hasta muchas veces lo toman como personal. Claro. Y hay que escribir. Hay que escribir, lo importante. Yo siempre digo al jefe de área que tiene que escribir. Para que el empleado también... Han pasado que escriben, ¿no? Yo digo que no escriben. Pero para que el empleado diga, mirá, querido, mirá toda esta acumulación de hechos, ¿no? Sí, sí, además para llegar a una decisión límite, si no tenés la foja un poco cargada, no lo podés hacer. No lo podés hacer. Y al momento de tomar una decisión, cuando tenés ya una foja media completa, el margen de error para tomar decisiones es más chico. Ni hablar, ¿no? Ni hablar. Pero bueno, insistir, los jefes tienen que escribir. Bueno, volviendo al tema de los afiliados, o sea, cuando se quieren afiliar, por ahí nos piden la planilla nosotros, ¿no es cierto? Lo ideal sería que vayan directamente a la secretaria que tenemos nosotros en el sindicato. ¿Por qué motivo? Nosotros la podemos dar, no tenemos ningún problema, pero lo más importante es que ella te pueda asesorar de las distintas casas o comercios, de donde vos podés ir, qué beneficios tenés, todo ese tipo. Por ahí les cuesta a la gente ir a un lugar para... Pero es lo ideal, porque ella está preparada para decirles a dónde pueden ir, los créditos, los para tener buena información y todos los beneficios que realmente tiene. Yo no tengo problema en tercero, porque yo tengo planillas y gracias a Dios todos los días te están pidiendo una. Eso la verdad que es muy bueno. Pero lo ideal sería que vayan directamente con la secretaria que tenemos ahí en el sindicato. ¿Cuáles son los horarios? De 9 a 12 y de 4 a 7, a 19, bien. ¿No? De 15 a 18, exacto. Ahí estamos. Invierno. Y volviendo al tema de los empleados, una de las cosas importantes que hay que recalcar sobre ellos, lo importante que son, nosotros en el municipio tenemos carpintería, herrería, mecánicos. Los trabajos que hacen los muchachos, la verdad, es de lujo. Por eso hay que destacar que por ahí dicen, no, pero no trabajan porque no miran lo que hacen. Usted tenía que ver los trabajos de la herrería, por ejemplo, que están los muchachos ahora. Le traen un puente y un puente te hacen, ¿entendés? Tienen que desarmar un motor y un motor te desarmaron. En la carpintería han hecho un montón de cosas muy lindas, que lamentablemente no tenemos foto, pero habría que sacar foto para tener un registro de lo que hace el empleado municipal. Ni hablar los chicos que andan en la calle, todos los santos días levantando, y eso es realmente para sacar. Yo digo, a ver, de lo que uno ve, porque seguramente, como vos decís, muchas cosas no se ven. ¿No? Pero, por ejemplo, la recolección de residuos es impecable, la verdad. Los chicos que levantan la bolsa de abajo. Y no es de este gobierno, ¿eh? En realidad, la recolección de residuos siempre ha sido. Yo te digo para destacar del empleado, porque muchas veces el vecino abusa un poco de las bolsas y hay que levantarla de ahí y tirarla arriba del camión. Entonces, por ahí también es donde se les pide colaboración a la gente, que trate de achicar un poco el peso para que los empleados tampoco, viste, te llenan una bolsa de tierra, no te lo vas a levantar. O sea, te lo levanta igual el empleado, ¿eh? Porque lo hace igual. Y si tiene que pasar otra vez, y va a ir otra vez a pasar. Que eso ha ocurrido muchas veces, de llamar y que el empleado va y lo hace. Yo creo que los muchachos, la verdad, que el trabajo que están haciendo hoy realmente es espectacular. Vos hablabas de beneficios. Mencioná 5 o 6 beneficios. Sí, beneficios en Casa Silvia, Saconi Hogar. Bueno, mañana vamos a cobrar publicidad. Área Urbana. Casa Silvia, Saconi Hogar. ¿Eh? Área Urbana. Área Urbana. Bueno, por eso es importante. Las ópticas. Porque todo el listado no lo tengo, pero sí es importante que vayan para que ella te especifique bien qué es lo que tenés que hacer, cómo lo tenés que hacer. Esa información que es importantísima para el empleado, porque hay algunos que no sabían. Sí, ¿cómo? Si saqué un par de zapatillas, podés sacar un par de zapatillas y lo vas pagando en cómodas cuotas y no lo sentís porque te lo descuentan. Entonces, todo ese claro. tipo de información hay tiene que casa, ir al empleado. Hay 2 casas crediticias, una de Bahía Blanca y una de Buenos Aires. Se otorgan créditos a los empleados, lamentablemente
son varios los créditos, pero porque no alcanza la plata, pero tenemos el beneficio que no cobran interés, pero son fáciles, son accesibles a sacar. Bueno, aparte, lo sacás, lo pedís a la mañana y a la tarde lo tenés. Están depositados enseguida, eso es, automáticamente. Es automático. Y eso es para el empleado hoy que viene con el problema, no viene el problema para solucionarlo mañana, lo tiene que solucionar ya. Y ahí tiene la posibilidad. Por sí. Eso es un sindicato a puertas abiertas. Para que vayan, que se asesoren, que nos pregunten. Y esa es la forma, que vayan al sindicato. Huguito lo vamos a proponer para alguna candidatura, ¿no? O precandidatura. Claro. Ya me propusieron, pero sí. No es lo tuyo. No es lo tuyo. Nosotros hacemos política. Sería un mono, ¿viste? No. Es linda la política, ¿cómo no? Pero bueno, hay gente muy preparada para eso y hay que dejarlo a los que realmente saben. Uno tiene que acompañar. A ver, lo que están haciendo es gestión. Esto es política. Claro. No, seguro. Acá, pero si no, parece que... Viste, uno dice política y parece que... Sí, mala palabra. Claro. Es una herramienta para transformar algo, en lo posible que sea bueno. No, seguro. Por eso, tanto con los concejales como el Ejecutivo, nosotros estamos en el medio. Vos hablabas hoy de participar. Está perfecto. El paso que... No, a ver, la puerta está, como decimos, siempre está abierta en cualquier lugar para entrar, o en casi todos. El tema es animarse y sumarse. A ver, le voy a mandar este hijo de mí. Ahora vas a ver. Por las redes es todo fácil. ¿Está? Participemos ahí, cara a cara. O sea, no usemos esto que no sirve para nada. Sirve, sí, obvio. Bien usado, está. Pero no, para criticar gratis, no es así. Hay que meterse, involucrarse. Y después sí opinar si querés. Pero no opinar, no haga la fácil. ¿Está? Vamos de frente. Listo, y chao. Te vamos a mandar a dar la vuelta. Bueno, Chumbe, ¿quedó algo por decir? Sí. Gracias por la invitación y gracias también al sindicato. Se están preparando para el aniversario, ¿no? Están en eso. Hay una comisión de festejos y están organizando unos eventos para el 4 y después los del día 29. El acto protocolar, digamos. El acto protocolar el 29. Bueno, Zaldungaray tiene una mística muy particular en todo festejo. Hay un sentido de pertenencia a Zaldungaray fabuloso. En eso sí se nota mucho, sí. La gente colabora mucho también, participa mucho y la gente va cambiando. Una cosita te quería agregar por el tema de que por ahí siguen agregando gente a la planta permanente o siguen agregando gente al... lo que yo digo que tiene que considerar es que el partido de Torquí, el distrito de Torquí creció mucho. Yo no tengo en la mano los kilos de basura que genera en este momento Zaldungaray y los que generaba hace 10 años. Pero sí te puedo decir que el camión de la basura terminaba a las 10 de la mañana y ahora no termina. Y yo creo que en Sierra pasa lo mismo. Eso es un parámetro interesante, ¿no? Eso en Sierra pasa claro. Lo mismo y lo vemos en las localidades aledañas. Uh-huh. Acá en El Abra tienen un montón de viviendas, muchísimas más, que creo que a medida que precisan gente. Se precisa gente. Se crearon estas plantas de reciclaje que precisan mucha gente. El que junta, el que aparta los residuos, el que más choferes... O sea, todo eso es para considerar. La sala, por ejemplo, de Zaldungaray, no sé que hay un proyecto de una reforma. En Sierra se hizo un hospital. Y eso vos precisás gente. No es gratis claro. Todo eso. Tanto como gente como herramienta. El equipo, vamos a decir, el móvil. El vial, más sí. Que nada. ¿Eh? Pero era más que nada para aclarar, porque por ahí la gente en eso no toma con... No es que se incorpora gente por antojo, sino por necesidad. Oye, no, la gente por ahí no toma conciencia de lo que se hace. Y nosotros nos damos cuenta, en San Andrés, por ejemplo, que se pusieron unos puntos limpios nuevos, en La Gruta, en Villa Ventana. Sí. Antes nosotros no íbamos, ahora tenemos que ir casi dos veces por semana. Ahí se nota, como dice Chumbe, sí. el tema del crecimiento. Y antes no lo hacíamos, y ahora lo estamos haciendo. Entonces quiere decir que algo pasó. Por eso por ahí muchas veces... Y hace falta gente, en algunos casos, en algunas áreas hace falta gente. Hoy te lo decía Bordoni con respecto a salud. ¿Cierto? Claro. Salud creció muchísimo. El hospital de Torquín, yo pertenezco al hospital, soy empleado de ahí, y lo que hacemos, lo que hacen los chicos dentro del hospital es muchas veces
uno no lo ve, pero la sobrecarga de trabajo y de tiempo, no hay enfermera y las enfermeras hacen doble turno, simplemente para tratar de darle calidad al trabajo y a calidad de vida a la gente, y eso, como decís vos, cosas no se ven y están continuamente, además administrativa, porque al haber más cantidad de profesionales, empezamos a agregar la administrativa, pues se va necesitando, o sea, la salud también ha crecido muchísimo, necesito, y eso demanda gente, por eso es un poco un ida y vuelta cuando uno dice no podemos, tenemos que oponernos a que ocupen gente, muchas veces las áreas la necesita y no puede hacer nada. En salud, hoy creo que está necesitando 10, 15 empleados seguramente, el intendente, pero no los consigue tampoco, no solamente médicos, sino tampoco, también hace falta enfermeros, hacen falta otros administrativos seguramente, entonces... Y en la medida que se va jerarquizando y ampliando, va necesitando. Va necesitando, se agranda. Pero bueno, nosotros tenemos que velar por eso, como dice él, que tenemos que nos agrande la planta de empleados. Pero bueno, es real también que, como dice Chumbeco, que crece día a día, todos los sectores del municipio están creciendo permanentemente. ¿Vos ves cómo se va loteando todo el cordón serrano? Digamos que eso también es lo que hablamos muchas veces acá, ¿no? El tema de la planificación, porque está bueno el crecimiento, ¿no?, y el desarrollo, pero siempre planificado. Si no, andamos corriendo atrás del problema. Sino. Y todo eso demanda servicio. O sea, claro. Vos vas creciendo, obviamente te va a demandar mayor cantidad de servicio. Bueno, muchachos, no sé si les ha quedado algo. ¿Lo expulsaron a Pichón? Sí. Se va a enojar ahora. No, el tema de las viviendas, tanto Carlito como Pichón... ellos están muy abocados a eso y realmente están haciendo un trabajo bárbaro con el resto de los compañeros, ¿no?, que están en este tema. Por eso digo, cada uno en su área tiene que aportarle lo suyo. Así que creo que estamos repartidos. Los chicos de Villa, que bueno, no pudo venir Portela de Ventana, no pudo venir Javier Yarul de Villa Ventana. Los chicos de Ventana son un tractor. Los chicos de Ventana, tanto Portela como Ezequiel Osvaldo, Nero Lago. Claro que vamos a mandar un saludo. Que fue delegado el negro. Fue delegado, y hoy tenemos el adjunto, le vamos a mandar un saludo porque anda pasando un mal momento de salud la señora, y bueno, darle fuerza. Pero están trabajando a full, están continuamente visitando todas las áreas. Y bueno, ahora también le vamos, ahora que vos decías algo, agregar algo, le vamos a dar otro trabajo más al Consejo Deliberante, porque tenemos la sesión de una parte de la tierra de la parte donde está el parque allá de... ¿Parque de Sierra? No, de Sierra, ah, de Ventana. De Sierra de Ventana. Sierra. Atrás nos van a dar una parcela también para que nosotros podamos construir la sede social para Sierra de la Ventana, que es otro de los proyectos que teníamos. Sierra y San Lungaray. Sierra de Ventana y San Lungaray. No sé quién queda afuera. No, de hecho, por el momento, a ellos, para darle también un beneficio a San Lungaray, hemos hecho convenio con... un salón de la sociedad española. Ajá. Y por aquí, o sea, ellos acá lo tienen cerca, nosotros no nos podemos trasladar. Ahí hay un convenio con la sociedad y... O sea, que el afiliado pueda acceder al salón a través del sindicato. Está muy bueno. Y encierra el salón propio. Encierra Ventana, el salón propio, y a su vez, por el momento, para estarmos en el proyecto ese de salón propio, también faltan las que nos hagan la ordenanza, otra vez vamos a estar en el Consejo Deliberante, la ordenanza para hacer el terreno que queremos, que el Cholo nos dice que nos va a dar el financiamiento para hacer el salón, siempre y cuando tengamos la ordenanza y la parcela en condiciones, pero con los papeles en regla. Por el momento hicimos convenio, viajé hace 15 o 20 días, hicimos convenio con el Club Ventana, para hacer lo mismo que hacemos acá, ¿no es cierto? Que sea el Club Ventana lo alquila y después nosotros lo pagamos de acá con el descuento que hacer de haberes que hacemos siempre comúnmente en el empleado acá de Torque. Siempre hablando de afiliado, ¿no? De afiliado, siempre afiliado. Sí, se permite al afiliado, para el afiliado, la señora, los hijos. Está bien, sí, la familia, ¿no? La familia, sí. Sí, porque bueno, por ahí muchas veces, eso como decía, que en el abuso, qué sé yo, alquilamos al amigo, alquilamos esto porque el sindicato municipal es barato, entonces empezamos a alquilar a todo el mundo y muchas veces dejamos a un compañero mismo que no puede alquilar ese día porque nosotros lo alquilamos a un amigo, ¿no? Claro. Por eso, el afiliado es el que tiene la prioridad. Sí, obvio. El afiliado es el dueño de la casa. Muy bien. Bueno,
Si no quedó nada, vamos a, de todas maneras vamos a seguir charlando, porque vamos a seguir un poquito de cerca todo el... Además, están, bueno, hablamos mucho de la ampliación del local aquí en Torque, ¿no? Hablamos de, sí, de la fachada y demás, pero atrás también se está trabajando, ¿no? Sí, sí, ya se empezó a construir, se levantó la medianera con la place, porque bueno, también era un poco de molestia para él, era que muchas veces la gente, o los chicos principalmente, jugaban a la pelota, tiraban a la pelota, bueno, se levantó eso, ya se hicieron las columnas y ahora ya tenemos las chapas. Déjame agradecer algo porque solicitamos la colaboración al municipio para las chapas y nos dieron 23 chapas para techar. El municipio Sergio Bordoni autorizó la compra de esa chapa y ya nos fue tan depositada en el pasillo del sindicato. Bueno, dicen que cuando se techa, generalmente se hace un asado, ¿no? Obvio. No sé si en este caso sería igual. Palito solo, ¿eh? No sé si sería igual. Nadie lo llevó hasta ahí, pisó claro. Solo el palito. Organizaciones de Algañará, así que tenés que hablar con él. ¿Sí? Sí. Ah. Mirá cómo delega, ¿eh? Mirá. Secretario de Medicina, delega. ¿Asentís o no? ¿Sí? Bueno, muy bien. Tenemos un asado, habrá que ver. Perfecto. Habrá que apurar la habrá techada. Que apurar la techada. Carlitos, gracias por la visita. No, muchísimas gracias a vos, Miguel, y gracias por el espacio. No, y esperemos que haya gente para esas viviendas, porque bueno, gente va a haber seguro. Sí, va a haber seguro. Pueden llegar con... A ver, sí, hoy decía Rodrigo de que fueron la calificación, ¿cierto? Y bueno, por el momento nosotros lo que estamos apuntando en eso que vamos a tratar en Hábitat es que vaya por el recibo de sueldo, entonces ya la calificación va a ser un poco más baja, y porque aparte va a ser indexada, la cuota va a ser a nivel, claro. Cada vez que aumente el sueldo va a aumentar la claro. Cuota, ¿cierto? Un porcentaje de la cuota. Entonces un poquito creo que va a ser un poco más fácil el trámite de ese lado, para no ser tan rudo, tan va a ser estricto más, con más la... Más competitivo, digamos. Más competitivo, y no claro. Ser tan estricto también con la calificación. Más chance para todos, digamos. Para todos. Claro, está bien. Huguito, gracias, ¿eh? Bueno, no, muy gracias bien. A ustedes por la invitación, y bueno, hace 6 meses que estamos, arrancamos a gatear. Dentro de 3-4 meses vamos a empezar a caminar, así que creo que vamos por buen camino. Tiene invitar, que ser político. Tiene invitar que ser a la gente, invitar a... Olvídate. Tiene que ser político. Invitar a lo está haciendo para eso. Sí. Para invitar eso. A los empleados que se sigan afiliando, que van a tener beneficio, que vengan, pregunten, se asesoren y no. Gracias por todo. Chumbeco, bueno, gracias por venir, ¿eh? Gracias a ustedes por la invitación. Y lo bueno es que por ahí un montón de dudas se aclaran. Bueno. Cerramos esta edición. La próxima edición vamos a tener a la gente de Forja aquí en la mesa. Nos vamos a meter otra vez en lo que va a ser... Forja es una fracción política que lo que vamos a ver es que en realidad pasa a ser un brazo del justicialismo, ¿no? No sé si el frente de todos, creo que más tirando al justicialismo, pero su nacimiento en realidad data de la época de Irigoyen. Década del 30. Década del 30. Será interesante charlarlo esto porque se da una situación... A ver, en medio de todo eso pasaron un montón de cosas en la historia, pero obviamente quienes forman parte de esta línea saben perfectamente de esta historia, así que vamos a aprender un poco el día jueves. Nos vemos. Nos vemos el próximo jueves a las 21.